décimo es cómo se puede calificar la gestión del Estado cubano para garantizar una venta de uniforme escolar que satisfaga las necesidades del pueblo de Cuba. A continuación, veamos opiniones. ¿Qué me puede decir usted sobre la venta del uniforme escolar en este nuevo curso que comienza? Lo que le puedo decir es que todo lo que dicen en el televisor no es como lo pintan, que aquí todo no está bien. Simplemente es una falta de respeto a la cola que hay que hacer para el uniforme. Cuando tú llegas no está la talla. Que lo que es eso, todavía, ya casi va a comenzar el curso y todavía hay niños que no tienen su uniforme. Porque una, compra el uniforme y hay que mandarlo a arreglar. Porque son muy grandes y las colas, ni se diga. Hay que amanecer para comprar un uniforme. Que yo, para mi entender, debería ser de que ellos deben de recoger las tallas en las escuelas. Para ya llevarla para allí, como ellos habían dicho. Pero nada, todas son tallas grandes, que a los niños no les sirven. La que vive allí, ella para su hijo del reno ha encontrado un uniforme. Ella no ha encontrado. En Chicharrón. Está como lo que buscaba un uniforme. Están centralizado las ventas en tiendas. Que, ¿por qué en todas las tiendas aquí no encontré mi talla? Fui a otra y puede que la encuentre. Pero todo el distrito 3 tiene que comprar en una sola tienda. ¿Dónde eso le tocó comprar usted? En la tienda de aquí de Altamira. ¿Y encontró la talla para su bebé? ¿En qué etapa le toca comprar usted? ¿En la primera o en la segunda etapa? Bueno, el de la primera etapa todavía no he podido conseguir la talla del short. Cogí una 18 por si no puedo conseguirla, ver cómo se adapta él. Bueno, hasta el momento no están completas el uniforme escolar. No está completo. Hay chores de niña y camisa y no hay saya de niña de sexto ni quinto grado.